Vibra. Mientras tanto, oigan, ustedes vieron que hace como dos semanas en redes sociales, sobre todo vi en Instagram, que estaba de tendencia algo que decía como 10 cosas que debes saber de mí. Sí, sí, sí. Y hay cosas que me parecían interesantes porque hablaba de gustos y todo. Si ustedes hoy tuvieran que hacer match con alguien, ¿cuáles les parece? ¿Saben qué me gustaba de ese, de ese reto viral que estaban haciendo? Sí. Me gustaba mucho que también nombraban nuevamente como detallitos, llamémoslo, no sé si defectos, pero cosas como perecudas, que uno decía, oiga, tremendo datazo de esta persona y que es importante saber. Si les preguntara a ustedes como por el top 5 de cosas que deben saber de ustedes, o sea, en gustos, o sea, como, no sé, como ronco, me parece que es fundamental que sepan ese datazo. Aún no deberían darle ese pero tipo cinco de son datazos. Como ¿qué, Maxito? Uno que es bien buena gente, 5 es como muchas cosas perecudas. No, no, pero es que 5, Maxito, es que 5 perecudas, 5 no son necesariamente perecudas, no sé, por ejemplo, le pongo un, son como partiendo de lo que yo sé de Max, Max podría poner, me gusta comer frijoles a las 7 de la noche. Eso no es perecudo, pero es un dato importante para saber de Max. No se baña con agua fría. No se baña con agua fría, no se baña antes de las 12 del día. Ese tipo de cosas me parece que son datazos. Me gusta pintar. O sea, son temas como random, Maxito, pero que para usted es importante que la gente lo sepa. No me gustan las visitas los domingos. Por ejemplo, no me gustan las visitas los domingos. Eso sí. No salgo Max y yo los domingos ni visita los domingos. Estoy aterrado que conozco mucho a Max. Terminé votándole su top 5. Cierto que sí. Sí, pudo decir 5. Es que yo dije 5. Uy, como 3. Es que ya en el cuarto ya va uno como dormido. No, será. A ver, Nata, ¿tú tienes un top 5? Yo ya hice mi top. ¿Ah, sí? Sí. A ver. No me gusta esperar. ¿No te gusta esperar? Pues, no como mariscos. No como mariscos. Nada de mar. Uy, no, nada. Me acuesto entre semana a las 9:30 de la noche. Pero ¿y la novela de Abello? No la veo. Entre semana me acuesto a las 9:30. Me gusta la cucharita y me aburro rápido de todo. ¿Vio? La cucharita, o sea, se va a aburrir de la relación que le está dando like en ese momento. Me gusta que me hagan cucharita runchis. ¿Te gusta la runchis? Me gusta la runchis. Okay. Hay muchas preguntas para Nata. Pregunta Max Milford desde Medellín. ¿Señor? Se aburre rápido de la gente, o sea, ese like que le dieron en Tinder. Sí, de los planes, de las relaciones, claro, de los trabajos. Lo de Nata, por lo que veo, hay un desafío importante, que es que Nata podría caer muy rápido en la monotonía. Me gusta hacer cosas nuevas todo el tiempo para renovar. Bueno, pero, David, ¿por qué dice monotonía? No, porque para Nata se convierte en monotonía, que no, o sea, Nata dice me aburro muy rápido. Si se aburre muy rápido es porque ya siente una, cuando siente una monotonía, le da monotonía tanto en el trabajo, en su vida personal, en su vida con sus amigos, familiar, si siente que no pasa nada. Sí, por ejemplo, y la monotonía se aburre y se va. Cuando salgo a un restaurante y termina uno de comer, yo creo que me quedo 10 minutos y ya me quiero ir. Me desespero ahí sentada en el restaurante. Yo solo hago eso si... No, me aburro. Yo sí puedo tomarme un tinto, un póster, mirar al horizonte y todo. No, a menos que haya una fila de 200 personas mirando la mesa. Entonces uno ya sabe ahí que Nata y Match. Nata y Match, no Match. No Match. ¿Qué dice identificado su top 5? Es que a Max te le pareció difícil. Top 5. Me baño con agua fría sí o sí, a la hora que sea. ¿Sí? Que me tenga que bañar, sí, con agua fría. Dios mío. Por ejemplo, ahí no hace match ni con Nata ni con Max. Ay, no, qué frío. No, no, con Nata. Con Nata y con Max. Con Max, no, con Max. 10 segundos al final, pero toda la ducha fría no hay poder humano. Conmigo, por ejemplo, en esa parte sí haría Max. O sea, sí, David y Chris. Yo tengo cruzado el match y el Max. ¡Qué chimba match! O sea que, ¡qué chimba match! O sea que David y Chris. Ay, ¿sí ves? Se pueden bañar juntos. No, pues nada tiene que ver eso, Maxito. Pues a los dos les gusta el agua fría. La segunda. Claro, hacemos match. Para ahorrar. No me gusta la carne como asada, como así como la chancleta de carne, no. ¿Cómo así? Chancleta de carne, no. La carne frita. No, sí, el pedazo de carne, sí, como... Necesita salsa. Simple. O sea, es exigente con la carne. Goulash. Me gusta la carne, es como la hamburguesa. Le gusta la carne en Argentina. Exacto, pero... Le gusta comer como... una carne en Buenos Aires. Pero la carne así como que la chancla y el trozo de carne, no, o sea... Ah, ya. No, nada, salsa. No me gusta. Tiene que haber una salsa. No, ni con salsa, Maxi. Es o como preparado. Es la preparación. Claro, o sea, la hamburguesa de carne, sí, los pasteles de carne, todo de carne, pero la carne como la chancleta o la... El filete. El filete. El goulash, no. Sí, con verduritas. Un detalle bastante especializado. Wow, especializado, nada de
carne asada para mí. Exacto. O carne en rollo, todo eso otro sí. Es, pero... Eso iba a decir, pero me dio pena. Carne en rollo para Cris. Ahí son match con nada. Match. En las mañanas. El único match. Show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. A través de Vibra 104.9 FM. En vibra.com. Y en los oídos de tu corazón, esta es... Vibra en las mañanas. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. Esa es a nada. Estar pendientes de cualquier ridículo en público. Ese es Cris. Y hurgar en las vergüenzas del ser humano. Ese es Max. Y a punta de osos, demostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba, Max! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las mañanas, este es el Top de Max. Así es, todo ese equipo de investigación hace parte del Instituto Milford y lo llamamos todos los días para que nos entregue resultados de esa investigación. Aló. Aló, Maxito. David, muy buenos días. Muy buenos días, Max Milford. ¿Cómo amanece usted, David, hoy miércoles, Davidito, el ombliguito de la semana? ¡Súper bien, Max Milford! Señor, en la fila, por favor, todavía no, en la fila. Ya, organizando mi querida gente que viene a opinar sin saber todavía qué va a sacar el Vademécum Digital. David, cuénteme, ¿esta llamada es para un estudio? Correcto, Maximiliano. ¡Para un estudio! ¡Eso! Muchas gracias. Y puedo tener palabras claves, pero de todo el elenco que está en la mesa de trabajo. Ah, importantísimo y diverso elenco que bueno, hay en Vibra en las mañanas. Mientras que le votamos palabras claves a Max, le recordamos que hoy ustedes nos están votando su top 5 random de cosas que deben saber de usted antes de hacer match con usted. Cosas que deben saber. Por ejemplo, de Nata, que no le gustan los mariscos. Eso, bien. De Cris. Pero eso pues. De Cris. Es que es tan complejo con la carne que ni yo le entendí lo que dijo de la carne. David, no, que no le gusta la carne volteada, pero hay que tener en cuenta que en Tinder estamos buscando una pareja y también antes de buscar pareja estamos buscando entretenimiento sexual, porque pues, la gente sola se aburre. Claro. Eso, estas condiciones, lo que Nata dijo, evita que uno le dé like. No. Pues depende. No. ¿Para quién? No. Pues, o sea, si, lo que dice Maxito, no. Si es un tema netamente sexual, a mí me da la misma que coma mariscos, que sea vegano. Sí. Claro. Sí. Es, no es Tinder, es la vida real. Porque es, claro, si mi objetivo. Usted la conoce, ella le dice, no me gusta la carne, los mariscos. O Cristian le dice, no me gusta la carne volteada. Claro, si mi objetivo es conquistar a Nata y a mí me encantan los mariscos, va a ser un problema. Uy, yo con Nata entonces no podría... Ah, bueno, la duda que me queda, por ejemplo, la persona que quiera tener algo íntimo con... Y Max Le da like. Por ejemplo, si Max quiere tener algo íntimo con Chris, Max odia bañarse con agua fría y a Chris le gusta... No, pues no nos bañamos juntos. Pero si van a hacer el amor, la ideal sería que se bañen juntos. No, pero pues no hay necesidad, se puede bañar el primero. Claro. Ay, qué triste. Claro. Vaya echando. Igual con Nata le puedo decir, no te gustan los camarones, pero de pronto tengo un... David, otra palabra clave, por favor. Otra palabra clave, Maxito. A Maxito le gusta cultivar matas de felicidad. Cultivar matas de felicidad. El cultivo es la paz. El pulpo. Eso, le gusta cultivar la paz. La paz. La paz. Ahí me otro que ya salió de ustedes tres. Si quieren hacer un match con Nata, con Chris o con Max, esos son los datazos. Preferencias. Pero los del pollito no lo hemos escuchado. Preferencias. Es verdad, los de pollo y vienen David. El viene el mío. Oh, Dios mío. Eso sí, pero me pueden decir, Nata se la sabe, las redes sociales para... Si son redes para galantear Tinder y cuál más, es que solo... Tinder, Bumble, Inner Circle, Grindr. ¿Inner Circle no es una banda de reggae? Aquí está ya. Aquí ya salió el título, por fin. Por fin. Ahorita les digo mis datazos. El título para hoy es... Energía paranormal. Uy. La gente más perecosa escribiendo el perfil de Tinder. Todos estos que están en la fila tienen instalada la aplicación de Tinder o cualquiera de las que Nata dijo para galantear. Y nos va a escribir el perfil, vamos a ayudarles a construir. Nos van a decir qué quieren ellos mismos también con sus deditos.
para escribir el perfil y ustedes dirán si les complace o no, si les dan like o no, y miraremos si tienen likes, si lograron un like o no. ¡Qué bien! La gente más perecosa escribiendo el perfil de Tinder. Vamos a dejar pasar la primera persona con un extra, un extra. ¡Extra! ¡Extra! Yo lo escribo. Eso sí, por aquí mi señora muestre qué es lo que va a escribir. Mi perfil, a ver. Yo no quiero sexo. Ah, no quiero sexo. Oh. Sí, sí. En el perfil. A ver, a ver, a ver, yo sigo escribiendo. Yo no quiero sexo. No me escribas si solo buscas acostarte. Me encanta el café. Gracias. Me encanta. Muchas gracias. Lo puede invitar uno. Tres cosas. La puede invitar uno a una cafetería. Habla de todo tipo de temas menos sexuales. Pero sí, a mí me parece chévere pues que diga. No quiero que diga sexo. Si no quiere sexo. Pero nada, no es que se pero embala con pero nadie. Claro, pero mi pregunta es no por qué la advertencia, la predisposición de no me gusta es el sexo. Porque supongo yo que esa red social se intuye que es más. Ah, bueno, para sí, aunque eso. Es verdad. A mí me da risa que alguien diga estoy en Tinder para buscar amigos, pues yo claro. No, a mí me da risa que alguien esté haciendo citas y anteponga lo de no quiero sexo. Sí, sabiendo eso que también. En el fondo. Uy, beso. Tengo un match. Pues no quiero sexo en la primera. No hay otro match. Pero entonces debería poner eso. No quiero sexo en la primera. Hay de todo en la viña del señor. Pero en la vida real, pues la gente quiere sexo. El punto. Pero no en el mundo. Sí. No lo es como sé. Para mí, entonces debería poner. El que se mete en Tinder y no quiere sexo es como el que se mete en Instagram y no le gustan las fotos. Claro. Oh. Yo me encontraba ahí esa frase no seguida. Claro, porque entonces. No busco sexo. Entonces, ¿por qué buscaría solo mujeres? Si es por una amistad, también podría ser más. Claro, mal. Exacto. Lo que dice que es verdad. Pero si yo quiero amigas. Me da risa la gente que dice. Ay, sí. No, yo me metí a Tinder, pero es que Tinder no es solo de sexo. No me metí a Instagram, pero es que Instagram no es solo de fotos y videos. Ahora no. No, funciona no así, ahí. Ahora no funciona solo para sexo. ¿Quién dice, Nata? No, no, es que, pero es que ¿Tú has visto el loguito de Tinder? Sí. No, es un fuego, pero el fuego nació como sexo. Es claro, sexo. Pero si ha ido David, es sexo. David tiene que entrar a Tinder para ver que hay gente que se casa gracias a Tinder. Claro, y que tienen sexo, pues claro, están casados. Se casaron porque les quedó gustando el sexo en Tinder. Por eso, todo empieza. ¿Usted cree que todo el mundo se casó por eso? Pero nuestras abuelas que se casaron vírgenes. Pero hoy en día la gente se casa porque les gustó el sexo. Por eso, entonces, en resumen, ¿qué es Tinder? Tener sexo para saber si me caso o no. ¿Qué es la vida? Entonces, ¿qué es la vida? La tener vida sexo, es sexo también. Sí, la vida es sexo. Eso, sexo compro, sexo vendo. Sexo compro, sexo vendo, sexo. Bueno, yo ya me voy. Ah, perdón, bueno, señor, ok, fuera de aquí, sigan poniendo que no quieren sexo sabiendo que tienen sexo en la primera cita. Ay, ay, estoy ay. Instalando Tinder para ver descripciones reales. Ahorita les cuento. Bueno, sí, sí. Es más, ay, qué bien, Nata, gracias. Ya lo estoy, ya está abriendo. Gracias, sí. Ah, Nata, ¿tienes yo, Tinder? Yo quería saber pues esto. Pues me toca crearlo. La gente más perecosa escribiendo. No, Nata, no lo crees, solo lo tienes que volver a activar. Ah, sí, antes les aviso que dice, ajá. Doña Nata, tiempo sin verla por acá. Eso, muy bien. Es que no me acuerdo con qué correo lo tenía, pero ya lo estoy activando con el celular. Ay, tranquilo. Nata la caliente. Ahí está. Nata la caliente. La cachonda. Nata de cachonda. Todo renueva sea las por fotos, el trabajo. No, renueva las fotos. Esta es la gente más perecosa escribiendo el perfil de Tinder. Top Tinder. Número 10. Ahí viene otro señor escribiendo. ¿Podemos sacar la maquinita de escribir para que? Please. Yo sigo yo. Esta es la gente más perecosa escribiendo el perfil de Tinder. A ver, usted, señor. Me encanta la hamburguesa. Odio que me roben papas. Cada uno con su alimento. Cada uno con lo que escogió. Qué risa que de un perfil. Pago a lo eso. Americano. Uy, tacaño. Listo. Ush. Listo, señor. Listo, ya escribió el perfil. ¿Qué opinan del perfil de este señor? Uy, que no, ¿qué opinas, Nata, del perfil que dice? Me gusta pagar a lo americano. No, chao. No creo que tenga muchos más. ¿Sí? No like. Pero ¿por qué no? Paga lo americano, no dijo que es pues un Maxito, es que a mí, por ejemplo, si fuera una chica que escribe eso, cuando hace tanto énfasis en que le gusta pagar a lo americano, tampoco me habla bien de ello. O sea, si es... Si haces una invitación básica, no me la imagino en temas más complejos. Estoy aquí en el proceso de abrir la cuenta y en este momento me dice, en este momento busco, se pueden 6 opciones, dice, relación pero no me cierro, diversión pero no me cierro, diversión a corto plazo, hacer amigos y lo sigo pensando, puedes elegir. ¿Qué quieres buscar? ¿Y tú qué quieres buscar? Es que eso es muy ambiguo. Uy, no sé. No, es muy ambiguo. Diversión pero no me cierro. Claro.
y va a terminar, va a terminar. Sí, todo va a terminar. Claro, cualquier opción que escoja, pues, termina en lo mismo. O sea, es, eso se lo pusieron para mi señora Pericosa, que puso no quiere. Le pusieron eso, sí, para que la que puso. No, ya me siento mejor. Claro, sí. Sí, qué bien, con la actualización, segundo a segundo de cómo abrir el Tinder, según Natalia Gavanzo. Top número 9. Gracias, la gente más perecosa escribiendo el perfil de Tinder hoy. Uy, usted, madame. Usted. Soy alta. A ver, yo escribo. Soy alta. Alta. ¿Qué es alta? Ya ponen la medida. Alta, sí. No me den likes los que miden menos de 1.82. Olvídense los zaporros. No pidan que me pongan pisahuevos. Suerte con los enanos. Y aquí se ve tu casa. Gracias, gracias, muchas gracias. Pero oiga, Maxito, me preocupa es que 800 match. Yo mido 1.80 y estoy por fuera de la exigencia de ella. Claro, pero increíble. Es que ella es mira muy alta. Y más alta. Maxito, no creo. Mirando el promedio de altura del colombiano, no creo que reciba tantos match. Yo creo que sí, porque el colombiano zaporro obvió todo lo que ella dijo. Ah, ya, ya, entendí, claro. El problema es cuando llega a la cita. Claro, el problema es cuando llega a la cita. ¿Cuánto mide, Cris? 1.76. ¿Cuánto mide Max, que es el más alto de aquí de Vibra? 1.83. Yeah. ¡Uy, pasó! O sea, Max pasó porque mide 1.83. Yo mido 1.80. ¿Qué pasa? No le puedo escribir, yo no le puedo escribir, señorita. Pero, David, usted pasa porque ya en Guillermo Avenida, donde venden ropa de hombre, hay unos tenicamión nuevos. Los hombres ahora podemos usar tenicamión. No, claro, Maxito, pero cuando me desnude, voy a quedar bajito. De 1.80. No, se los quita ya con... O sea, se sienta en la cama, me quito toda y la ahí ropa, se los quita. Me quito toda la ropa, menos los tenicamión. Y ya en la horizontalidad todos encontramos nuestros centros. ¡Ay! ¡Qué poeta, Max! A través de Vibra 104.9 FM. Pregúntale a Nata, Vibra. Nata, ¿cierto? Es que estoy ocupada mirando tu corazón, la red. Esta es... ¡Nata, por favor! Vibra en las mañanas. ¡It's a match! A través de Vibra 104.9 FM. En Vibra.co y en los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las mañanas. La cabina del drama. Mamacita, papacito, dicen que una mirada dice más que mil palabras. Pero quizá ya estás harta o harto de que una persona en especial te quiera decir con miradas lo que te tiene que decir con besos. Oh. Se dice que mucho puedes saber de una persona por los besos que te da. Y yo no sé si tú que me estás escuchando recuerdes el mejor beso que te han dado. Ese beso de película, la persona que mejor besaba, que te tocó conocer. Quizá una era la persona quizá más inesperada. Oye, un día saliste en tu época de soltería, la conociste, lo conociste, una cosa llevó a la otra y se fundieron en un beso. De esos de película, bajo la lluvia. Pero también, y yo creo que ese es más traumático todavía, el peor beso que te han dado. Ese beso que dices, ¡qué asco! Hay mucha gente que usa el beso de filtro. O sea, de filtro para ver si la cosa avanza o no. Total. Para Nata, ese pero Nata da segundas oportunidades después de un mal beso. Sí, sí, yo las doy, pero pues para reconfirmar. Yo no recuerdo mucho. Para reconfirmar, te reconfirmas. Claro, sí. David. Yo creo que es obligatorio que la segunda oportunidad puede salir mal. El primer beso puede salir mal. Sí, está uno nervioso, baile. Comió cebolla o no sé. No, pero como la coreografía del beso, como ves, no, para el otro lado, chueco. Entenderse, es que sí, no es tanto la primera. Mientras que el segundo se corrige, como, ya, Así que es mejor abandonar el barco después del tercer beso, ya, no, esto no. Después del tercer yo dice le Maxi. Llamo el beso de pobre. ¿Cuál mamacita, es no sé si te ha tocado alguna vez alimentarte a un lado de una persona hambrienta. Y tú has visto cómo una persona hambrienta come y come con tal rapidez porque no sabe cuándo va a volver a comer. Hay gente que te besa como hombre en la pobreza. Te quiere comer, te quiere devorar. Porque no estás seguro de que vaya a volver a tener otra oportunidad. ¡Ay, qué triste! Mamacita, esto demuestra que el hombre no tiene tanta confianza y no tenía tanta seguridad de que te iba a lograr besar.
Dile, cucaracho, todo esto se disfruta como un buen vino. No te lo atascas como agua de pepino. Hay mucha gente que se quiere comer hasta el postre en el primer beso. Uy, a mí sí me ha tocado esos que abren la boca, pero ¿sí? con toda... ¿Qué dicen? Ah... Que yo termino babeada la nariz. Ay, no. Como cuando el payasito se pinta de rojo, pero se ay, pinta no, Nata. Por fuera de la boca. Pero Nata, ¿escoge ese o a un beso desértico, seco y fruncido? Desértico, seco. Y fruncido. Piquito, sí. Vibra en las mañanas. ¿Y fruncido? A través de Vibra 104.9 FM, en Vibra.com y en los oídos de tu corazón, esta es... Vibra en las mañanas. Volvemos con la investigación que ha traído el Instituto Investigación. Hoy una investigación muy didáctica, haciendo investigación, un trabajo de campo real. Mientras Natalie Gabanzo, nuestra científica modelo, mejor nuestra científica modelo. Sí, pues como David a veces te pone el trabajo de modelo. De modelo para el kit, yo escucho Vibra. Okay, sí, okay. Eso, para el kit. Así como tú eres Karina y David Saúl García, una referencia muy ochentera. Okay. No la entendí, pero bueno, Maxi, no. Pero yo sé que... ¿Karina sé que muchas y Saúl amigas, García? Sí. ¿Quién es Saúl García? No sé. Saúl García y Karina. No sé quién es Karina ni Saúl Maxi, García. No, Maxi, te estás hablando en chino. Sí, sí, pero yo sé que muchas amigas sí saben de lo que estoy hablando. Eso es, con eso tengo... Hoy, el estudio, la gente más perecosa escribiendo el perfil de Tinder. ¡Tinder! Yo tengo Grindr. Top número 8. Tinder sirve también. Grindr. Ok, va a hacer la fila. ¿Dónde va la fila? Aquí. Top número 8. La fila, señor. La gente más perecosa escribiendo su perfil, el 8. ¿Quién sigue? ¿Usted? Yo. A ver, yo escribo. Soy fit person. Fit person. Me gusta el ejercicio. Ahí va. Morning person. Morning me levanto person. A trotar. Juzgo tu exceso de grasa corporal. Thank you. Es alguien que se exige físicamente muchísimo. Uy, qué pereza ese. Tóqueme aquí. Match con Christian. Ay, carajo. Escribiendo. Sí. Este qué tal, si el médico le manda a uno bajar el colesterol, ¿no puede hacer match uno con este señor? No, Maxi, porque si el colesterol no tiene nada que ver con el ejercicio realmente. Ah. Es la alimentación. Pero nada, David. Sí. Pues no, Maxito, porque, o sea, el ejercicio es parte de la salud, del bienestar. Pero también, o sea, si usted hace ejercicio... Pero yo que estaba, por ejemplo, llegando a un tope, el médico me dijo, o le toca hacer esto o póngase a hacer cardio ya mismo antes de que se le suba. Claro, Maxito, pero si usted hace cardio, pero la pregunta es, ¿qué está consumiendo? Porque usted puede hacer ejercicio, pero si está consumiendo unos alimentos que no contribuyen con su colesterol, ahí complicado. Claro. Sí, miren, tengo más match. Ay, qué bien. Claro, puede ayudar. Es de pronto, si alguien no tiene el hábito de hacer ejercicio, esta persona lo puede impulsar a hacer ejercicio. Yo los ayudo a rebajar. Claro. Las calorías. Shake it. Eso. Shake it. Eso. Hoy la gente más perecosa escribiendo el perfil de Tinder en vivo y en directo. Top número 7. El 7, a ver. Yo. A ver, soy ratón de biblioteca. Me gusta la lectura. Me ensimismo en los libros. Los grandes autores navegan mentalmente mi mente como olas de páginas escritas. Uy. ¿Cuál es tu último libro leído? Mi último libro muestre. Leído. Te invito a mi club de lectura. Uy, pero el señor sigue escribiendo muy, ahí, nos cuenta si hace match. Monotemático, ¿no? Como que está muy cerrado a una sola cosa. Sí. A ver, o sea, yo no me imagino invitando a este man a bailar. No. A bailar perreíto. Perreíto hasta abajo un sábado. ¡Ay! ¡Match! Perreíto hasta abajo. ¡Es mi profesora de español! Ah, sí. Hay gente que... Pero los perfiles muy intelectuales ya son muy ficticios. Por ejemplo, si dice... A ver, muestra, señor, sus fotos. ¡Mire, fotos dando clase en la biblioteca! ¡Increíble! ¿Le gustan mis...? ¿Qué tal, Nata? ¿Le daría like a este señor? No. No. No, es que no me prende.
Y si no se va a guiar solo por la foto, que es como funciona Tinder, lamentablemente. Lo pues visual. No likes. No yo like me acuerdo una vez estaba en la no cabina. Like movie. Estaba en la cabina de Vibra revisando mi perfil de Tinder. Que lo tenía. Como estaba en Bogotá, estaba ahí como a ver. Y pasó Toño y me dijo que tenía unas fotos muy nerds, porque eran de gafitas y como por ahí mirando el mundo. Que me veía muy ñoño, que tenía que poner fotos mostrando más brazo y cosas así para que tuviera likes, que me tenía que vender. Pues la y verdad, yo tenía una foto dibujando una caricaturita en un muro. Oh. Yo que conozco estaba... a Maxi, me prendería a ver esas fotos, pero es porque lo conozco y diría, uy para quitarle y arrancarle ese carboncillo. Pero, pues si uno está en Tinder y lo está viendo por primera vez, no, Maxi, eso no emociona. Mi foto dibujando, no. Oiga, señor, no. Olvídese las fotos, o sea, la foto dibujando, de la camisa. Pero por allá de quinta foto. Las primeras tienen que ser tuyas, donde te veas rico. Rico. Claro. Ok, ya me quito la camisa. Donde te veas rico. Entonces, tómenme unas fotos sin camisa. Ay, el señor se está quitando la... ¡Dios mío, señor! ¡Qué bacán! La próxima voz tiene que ser con mostrando billetes. No, tampoco. Ay, Dios. ¿No es que se vea rico? Que se vea como provocativo. Ya. Rico. Que se vea sexy, lindo. O sea, sí. Apuesto. Pero nada, puedo montar una dibujando, pero haciendo fuerza con el bíceps. Para que se vea así como... En la quinta foto, sí. Cuarta, quinta. La gente más preciosa escribiendo el perfil de Tinder. Top número 6. Sigo yo, monstruo. Uy, sí. Pase, por favor, escriba usted su perfil de Tinder. Ahí va. Escríbame las interesadas. Señores, escríbanme y además interesadas sin H. ¿Ok? Escríbanme interesadas. Así esas. Que les aguante un hombre. Amigo, hombre con H. Okay. ¿Qué piensas de ese, Nata? No, con pero conmigo perdió. Pasión. Conmigo perdió porque la ortografía es súper importante. De hecho, una vez conocí un man y me escribió por WhatsApp y escribía, o sea, abría la pregunta, cerraba la pregunta, ponía punto, ponía todo, tildes. Ay, yo hago así. Y yo, cositas a escribir. Yo hago así. Ahí gana. Yo reviso conmigo. Hasta. Sí. Ah, claro, la mayúscula, cierro inicio, y abro exclamación porque en español. Mayúscula. Ah, bueno, pero Maxi no te hicieron match. Ay, entonces. Diosito. Cierro y abro exclamación porque en español van las dos, igual que la interrogación. Me no somos un paisaje, lo que sexy. Solo es al final la interrogación. Muy sexy. Esto, bien, vea. Con. Vea, un hombre con harta pasión. Pasión. Señor, ¿con qué? Harta es con H, pasión es con S. Y quisieran... Quisieran es con S. Uy, no. Bastante sepso. 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 ¿O sea, escribe sepso con P? No, lo escribió bien, con X. Ah, de claro, buena... Claro, la X suena así. Tiene sepso. Mala adicción. Ah, tiene mala adicción. Sepso. Muchas sepso. Gracias. ¿Haría algún match? No, men. Ni uno. Póngase un corcho de vino... En la punta de la boca, entre los dientes, y practique. Para me que pongo le suene un corcho mejor. En los dientes. Sí, póngase un corcho entre los dientes. O un lápiz. Y lea un libro. A ver, vamos a hacer ejercicio. ¡Tienes razón! ¡Funciona! Ahora habla peor. No sé. Siga, Maxito, siga con su invitado mejor. No, pero... ¡Ey! ¡Muy bacano su reloj! Muy bacano el reloj, parcero. O sea que tiene mala ortografía. Sí, miren de David, mejor. Oiga, ve, este no hizo ningún match. Qué triste. ¡Ey! ¡Háganme conmigo si no! La gente más peligrosa. La gente más perecosa escribiendo el perfil de Tinder. ¡Tinder! Dios mío. Extra. Extra. Un extra. A ver usted, señor triste. Soy separado. A ver, yo escribo. Soy separado. Pero porque se pone eso, ese título no existe, no debería existir. Si existe, David, a mí me toca llenar ese cajón a veces en formulario. Pero Maxito, ¿usted para qué pone? O sea, ¿qué se gana? No con sé. Ese, ¿soy divorciado? No sé. Yo a la mujer del banco que me atendió una vez, que me puso, le dije, ¿para qué esto? ¿No puedo poner soltero ya que hice los papeles? Me dijo, no.
necesitamos saber si tiene compromisos económicos, porque los separados son tistos. Tranquilo, Maxito, venga, lo abrazo, Max. Soy separado para siempre, marcado con ese estigma. Tengo una chaqueta que dice separado, la S gigante en el pecho, como la letra escarlata. No, pero a mí sí me parece que, no, si ya Maxito hizo todo legal, ya la no letra es escarlata ni, está no en es, mí. No es divorciado ni separado, Max, es un soltero. Soltero feliz. Cierto, gracias, David. Sí, pero para mí es importante saber que ya entonces tú también eres separada. ¡Ay, sí, pero yo no me casé. Triste. Pero no, perdón, viviste 5 años en una relación en un libre. Para, entonces, ya estoy para el Estado, no. Para el Estado, pero no, no soy para el Estado. Porque no, no soy claro, soltero otra vez. Matrimonio. Claro, eres separada. Caí en la soltería de nuevo. Claro, Nata, lo del papel es un tema ni siquiera que va más allá del papel religioso. No importa un papel. Si duraste 5 años con un man, ¿eres separada? Claro, no, entonces creo. Nata será exnovia forever. No, porque claro. Yo no tuve que firmar nada, ningún documento, ninguna notaría, nada de eso. ¡Qué triste! ¡Sálvenme! No lo yo sé. Yo soy soltera. Vamos a preguntarle al abogado de cabecera. Estoy escribiendo mi perfil y no me... Apenas voy, soy separado. Ah, no. sí, verdad. Pobrecito. Este señor. Oye. Continúe con su perfil, vamos juzgando acá. Soy separado. Otra vez, ya. Pero ya dijo que soy separado. Soy separado 6 veces. ¡Ush! Uy, ¿6 veces? Una relación seria. ¿No viene aquí a que lo juzguen o qué? No, busco una relación estable. La séptima es la vencida. Puede ser tú. Señor, ya fuera de aquí. Nata, ¿tú qué dirías? Dios me salve y me libre, por favor. ¡Match! ¡Dice match! El único show de la radio donde tu corazón no late. ¡Cásate conmigo! A través de Vibra 104.9 FM, en Vibra.co y en los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las Mañanas. Hay más chismes con Christmas, Christmas, Christmas. Pues hasta hora de la mañana y hoy quien está cumpliendo años es el señor James Rodriguez. O sea, como James. El James está de cumpleaños. ¡El James! El James está de cumpleaños y su hija Salomé le dio, yo creo que los regalos más bonitos y que no tienen precio, como dice él en su publicación, y fue un picnic. En la ciudad de Miami, por donde se encuentra por estos días. No, pues yo también, si me han dicho de cumpleaños, tampoco, también sería para mí un cumpleaños inolvidable. La hija tan linda, le regaló. Pero si me dan a mí un picnic, si me dicen, David, de cumpleaños, a invitar de picnic a Miami, para mí es un... No, es que está por Miami, su hija está radicada ya con su mamá. Entonces, pero le organizó ya el picnic, le hizo unos letreritos de cumpleaños pues con su puña y letra, claro, le organizó toda la celebración. Fue pues un momento muy especial que, como decía James, no tiene precio. Pero aparte, lo que también se está robando las noticias es supuestamente la confirmación de la relación con la modelo Aleska Genesis. Pues están ahorita en el Miami Swings Week, en donde ella ¿y esa presentó. ¿Quién es? Esta fue la que tuvo el problema de brujería con... Ah, con Nicky Jam. Con Nicky Jam. Sí. Que le intentaron de grabar una llamada. Claro, y que ella sea súper controversial, aparte de lo de Nicky por su ex también. Uy, a mí, yo confesar algo, a mí sí me daría miedo. ¿Ah? A mí me daría miedo que, por ejemplo, o sea, la vieja puede estar muy bonita y todo, pero después de esa llamada que a mí me la presentan, creo que no hay peligro que yo le caiga a ella. O sea, no, gracias. Claro, con esa fama. No, gracias. Pero sí, o de pronto por una noche de pasión y ya. Pero ay, para... perder ya el año, pollito, una noche de pasión, ya puede ser. Claro, ya, se imagina... Perdió, cayó. Ah, no, pero es que... Amarró, no, pero, yo, pero es que yo aplico lo que dice Maxito. Dios mío. Si no creo, no me pasa. Ay. Entonces, no, es verdad. Claro, entonces Maxito también dirá, pues si esta noche yo no creo, no me pasa. Maxi, ¿usted sería también igual como el pollito? Idéntico. Sí, de sin miedo, de culo para el estanco. Si no creo, no me pasa. Pero ya para una. Yo digo, es para una relación seria, pues una persona que la escucho con este discurso de brujería, yo digo, uy, no, gracias. Pues aparte es que el discurso, las noticias que salieron, los audios que salieron. Claro, o sea, las conversaciones, pues que. Y la va, pues. No, o sea, no me habla bien de su disco, que me hable del amarre y todo eso. Digo, tiene un golpe de cuna. Claro, y es sí. bien fuerte lo que trae. Y James, ¿será que se ha arriesgado? ¿Pero James se habrá arriesgado a una noche de pasión o lo estará pensando por una relación?
Parece, y bueno, es que se les han visto juntos allí en Miami. Ratico, ¿no? Se les han visto juntos, no sé, aparte, pues a ella le preguntaron ahorita en una entrevista, de hecho, que cómo está su corazón, y ella dijo que pues que estaba tranquila. ¡Está con Satán! Dijo ella. Sobre todo que estaba enamorado. A lo que le preguntó el periodista que si era James, y dijo, ay, no me preguntes eso de la ¿puede ser James cámara o puede ser Damián? No les voy a decir, pero este corazón Lucifer feliz. Belcebú. Entonces se rumora por esto también un poco más que efectivamente. Uy, claro que es bonita, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Aleska Genis, es muy linda, Aleska, es divina. No, pensándolo bien, ni siquiera una noche de pasión. ¿Qué tal que quede ahí? Claro, no, queda amarrado es que con el calzón. Con una ya perdió. Esa es su brujería. La belleza es su arma de seducción. ¡Bruja! Pero bueno, tú me hiciste brujería, bruja. Génesis, ahí está conquistando el corazón de Juanes. De James. Oigan, muy y distintos. Otras noticias. ¿De Juanes? No, de James. Recordemos que James es un poco ñe. Eso, entonces. De ñe. Pero no le preguntaría como a Nicky, como, hey, Mari, ve, ¿cómo te fue a vos con Alex? ¿Qué tal? ¿Esta vieja? Tal. No, a Celio. No, pero imagínese no preguntándole a Alex. ¿No? Pero pues son amigos, ¿no? Si, yo creo que se conocen del medio. ¿Será que se conocen? Yo creo que sí. Sí, yo creo que se conocen. ¿Por lo qué? ¿Por lo ñe? Por no, todo. Por la industria, sí, por el medio. Por la industria del fútbol, Nicky Jam. A James le gusta el reggaetón. El caso es que le embrujó. Ah, no, entonces sí se lo merece. Le robó su corazón y parece que James está es ahí. Muñe. No, James es muñe. Si a James le gusta el reggaetón, se lo merece. Está James muy contento con Aleska, al parecer. ¡Ay, llegó! Y en otra noticia, la que tiene también robándose el corazón de muchos a sus 66 años, según lo que dice una famosa enciclopedia, es Amparo Grisales, quien celebró 50 años de carrera artística. ¡Ah! Yo sí iba a decir, ¿cómo así que 50? Pero en La Virgen el fotógrafo ya tenía como 30 y pico. De carrera artística. Ahí dice, por eso digo, seguro una famosa enciclopedia dice que... Pero ella arrancó su carrera artística tan tarde. No me consta, no sé. No, ¿cuántos años tiene Cris Amparo Grisales? Según la famosa enciclopedia, 66. 66, y mírenla, yo me llamo... O sea, este año cumple 67, en teoría. ¿Cómo se ve de septiembre. Puede que nos caiga bien o mal, qué señora tan repele. En fin, pero como se ve de bien a los 66 años, no se ve ni inflada ni... ni rara, ni con bultos en medio de la frente, como Ferel de Maná. No, pero es que a eso voy, Maxi, y es las fotos que tiene ella en su cuenta de Instagram, precisamente, que hizo con una publicación para celebrar, como les decías, los 50 años de carrera artística en Cartagena, en ropa interior, y como dice Maxi, es que el cuerpo que se le ve a Amparo Grisales, la cara... Como está de bien. Está demasiado bien. Tiene más cuerpo que una de 30. Literal. No le ha cambiado... No... ¿Qué literal se hace? ¿Que la cara no se le ha inflado, no se le ha embombado, no le ha cambiado? ¿Por qué? No tener hijos, dijo en algún momento. Ah, no. Sí, en algún momento David dijo eso. ¡Oh! Y uno va y mira, y por ejemplo, de los que estamos acá, los que tienen la peor cara son Max y Karen, que tienen... ¡Claro! ¡No! Karen está bien. No estamos hablando de la piel, nada. Es verdad, mírenme a mí, cansado, ojeroso, podrido, claro, seco. En cambio, mire, Chris no tiene hijos, Nata no tiene hijos y los dos se ven hermosos. Bello, ¡mírenme a mí! Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. En cambio, Max... Esta es... ¡Vibra en las mañanas! ¡Chocolatito! Uy, ¿qué pasó por ahí, Aleska? Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. El tema del perfil de Tinder, Nata reactivó su perfil de Tinder. Dice ella que con un objetivo laboral. Obvio, sí. Y aportarle obvio al programa. Y Nata, estudio. Yo creo que Nata nos comparta algunos de esos perfiles de manes que se ha encontrado en Tinder. Para uno saber cómo es el panorama perfilístico en Tinder. Dice, por ejemplo, tengo un Juan David de 30 años. Ajá. Está verificado, es diseñador industrial. Dice, te cuento un poco, me encanta el cine, las series y el anime, montar bicicleta, comer y probar todo tipo de platillos, la gastronomía es una de mis pasiones, viajar y conocer nuevos lugares, pienso que no hay nada mejor que un café y una charla amena para conocer a alguien, sí. Mido 1.90, amo los animales, tengo un perrito adoptado que adoro, su foto de portada es él con un perrito. O sea, haría más contigo. ¿Y qué tal está? ¿El perrito o el usuario? Pues por las fotos. Está feíto. Está 1.90 feíto. No le gustó a nadie. Pero está bien escrito el perfil. Lo que pasa es que el café es un cliché. Sí, está el cliché del café. A mí el café no me gusta. ¿Sabes qué no me gusta? Me gusta el café y digo, chao, ya no hay match. Un buen esta café. Esta frase, una charla amena. Que es una charla. Charla amena y café son las dos palabras más utilizadas más en las descripciones de Tinder. Más clichésudas para decir tranquila, no va a pasar nada que tú no quieras.
Tengo un Daniel de 27 años, verificado psicólogo. ¡Ay, qué miedo! De la Universidad de Santo Tomás. Dice, siempre dije que nunca descargaría Tinder. Y aquí estoy. ¡Ay, sí, claro! Ya. El mis, de los mismos más. Creadores de No creas que soy así, de neciecita. Eso sí, sí. nunca me ha pasado esto. De los mismos creadores. Nunca me ha pasado esto. Tengo un Nicolás Tulay, de 26 años. Dice, ingeniero de cartón, fotógrafo de corazón, cuentero y Batman de medio tiempo. ¿Planes? Todos Batman. Menos... llegar a tu baticueva. Persigue criminales por su cuenta. Todos menos la batanosa. Ay, la excusa para perderse la data por las noches. Dice, planes todos menos lavar la losa, objetivo en la aplicación, no. Conocer mujeres interesantes, te llevas no. un punto si vas a cine sola, perrear sola ya es muy normal, dice. No. ¿Cómo que no lava los platos? Descarado, conchudo. Aparte así que va a ser cuando que le hagan todo, la comida, todo, lo, no lavo sí. platos, ¿qué se cree? Tengo un Jairo de 31 años, dice, soy cáncer, estoy estudiando una maestría, quiero tener hijos y estoy vacunado. ¿Vio? ¿Contra qué? ¿Contra el papiloma? Estoy vacunado. ¿Cómo así? ¿Vacunado contra qué? Pero, oiga, si eso da miedo, estoy vacunado. Puede ser COVID. Contra el mal de rabia. Puede ser un perfil viejo COVID y no les gusta claro. la las antivacuna. Puede ser. Tengo un Rafael, 25 años. Este me pareció churro. Dice que trabaja por su cuenta. Uy. Dice, mido 1.87. Mantengo en constante cambio mi cabello. Males. Y soy 100% mente abierta. Envía un DM. Amo el café, la cerveza, los perros, las películas, las series. Soy un cáncer, ascendente Leo. Busco conocer gente nueva y que todo fluya. Mis hobbies, viajar, tomar fotos, administrar dinero. Uy, dar consejos espectaculares que yo no aplico. El tumbador de... Él sería más contigo. Él sería más contigo, Nats. Uy, no sé. No me gusta que administren mi dinero. Administra dinero. Qué raro. Nada, yo te agarro. Estoy armando mi perfil para montarlo en Tinder porque Maxito dice, ay, que habrá Tinder, que no sé qué. Entonces yo quiero que Nata me asesore si voy bien o mal con mi perfil. Es subjetivo. Ya lo redacté. O sea, lo redacté. A ver. Voy a ponerme eco como para que se vea interesante el perfil. A ver. Entonces, mi perfil dice así. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel. Juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Nunca duermo antes de las 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también duermo una vez al mes. Eso es una canción. Sobre todo... Es una canción de maestro guatemalteco. Es que yo sé que es una canción, pero estaba analizando lo que dice. Ay, yo pensé que no te estaba. Que le parece interesante no, mi perfil. Vea, yo creo que funciona. Se estaba convenciendo para acabar de ajustar. Funciona. Pero yo busqué en Google. Pero aparte. Desde muy temprano hablándote directo al corazón. Casi le doy match. Esta es. Casi le doy match. Vibra en las mañanas. Ay, lo demás no tenga Google. Me ama. ¡Ay, se me copió Shakira! Era inevitable. Desde muy temprano hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. Regresamos con la investigación que hoy tiene el Instituto Milford, que viene además con invitados. Milford. Increíble, esto están haciendo en vivo. Señor, aquí no, por favor. Así no. En vivo y en directo. Disculpen, esta señora haciendo gárgaras. Ah, tranquilo, Maxito. La gente está escribiendo su perfil de Tinder, por eso titula Los más perecosos escribiendo el perfil de Tinder. ¡Tinder! Top número 5. Gracias, esos son los números. A ver usted. Soy, aquí escribiendo, soy Women Independent, solo pichota, mujer solo empoderada, solo pichota. Puedo sola, bendecida fecundación y in vitro. Fecundación. Abajo el pene. Nadie va a detenerme. Voy a amputar tu... Señora. Señora ya. No, de hecho, en la primera palabra ya me espantó. ¿Soy woman independent? Sí. Soy... ¿Sí? No puedes conmigo, baby. No puedes conmigo, baby. Sí, oh, sí. Ya. O sea, cuando hacen tanto énfasis sobre una idea tan radical... ¿Cierto? Sí, ya es como bandera roja. Muy radical. Sí, ya una... No. Tanto énfasis no. en... Es como la que dice, yo quiero un hombre que a mí no me golpee. Pues es que eso viene ahí en... Sí. O sea, eso no toca decirlo. Hay unas...
yo le veía por ahí que dicen que nosotros, David, somos tan malos ya en cualidades que ellas buscándonos solo se basan en la caballerosidad, por ejemplo. Quiero un hombre que sea caballeroso. Y eso pues debería es que estar implícito. Eso sí no se ve. Quiero uno que sea amable. ¿Amable? No, amable pero sí. Todo el mundo pero debe ser que, amable. Pero es que, pues mi pregunta, ¿qué es ser caballeroso? No, el respeto siempre yo, está por ejemplo, yo me considero respetuoso. Yo me considero caballeroso. Quinto. Pero tú abres la puerta del carro, corres la silla en el restaurante. La silla del restaurante sí, la puerta del carro no, porque eso me parece sobreactuado. Todo el mundo debería ser respetuoso, caballeroso. Lindos. Sí, claro. Es que, por ejemplo, para Nata caballeroso es que le dan la puerta del carro, pero para mí son los caballerosos. Oh. Eso es que, David, dígalo. ¿Chaucero? Pierda puntos. No, es chistoso. Pues porque es que lo respetuoso y lo amable, pues es lo normal. Me parece lo caballeroso que... sorprendente es como que llegue con unas flores o que abra la puerta del carro. O sea, la puerta del carro, abrirle la puerta del carro, me parece que es como... Está sobrevalorado. O sea, está... Correrle la silla, pues. Es un pequeño detalle. Lindo. Claro, correrle la silla, sí me parece que hace parte ese caballeroso que llega al restaurante, se preocupa primero ya dónde se va a sentar, que se acomode. Lo que pasa es que ya todo también varía y depende. Si están caminando juntos y cuando se dirigen al vehículo le quedó la puerta de ella a usted, pues se la abre. Pero si usted está caminando por el otro lado del conductor y usted llegó primero, pues abra la suya y por dentro le abre a ella. Claro, esa escena que dice Max es la que me imagino, que ella, uno se quedó pagando el parqueadero. Ajá. Y ella fue avanzando hacia el carro. Sí. Y entonces yo, cuando estoy a 5 metros, pues yo desbloqueo el carro. Me parecería muy chistoso ella esperando. El desbloqueo acabó con la caballerosidad, no, pero son cosas que deben estar implícitas. Claro, es que pedirlas es triste, es lo que... Claro, yo estoy de acuerdo. Dice, que, un hombre que me respete. Pues, o sea, eso, no, eso cómo básico, se va a pedir básico, eso. Básico. Un hombre no, claro. No, o sea, que se bañe, que sea aseado es básico. Eso. No, señora. Un hombre que sea aseado. Pues uno parte. Claro. Mi amor, si estás pidiendo un hombre aseado que te respetes porque has navegado por los males de las tinieblas y los bosques oscuros para que para ti eso sea necesario. Claro. Entonces, si no. Soy woman independent. Mire, tengo 20 likes. 20 match. Claro, por ejemplo, eso que dice ella. Dominatriz. Yo de entradita pues digo, esta mujer es segura, independiente, entonces no tendría por qué hacer tanto énfasis en que es una mujer independiente. Exacto. Soy independiente. O sea, hay cosas que no se dicen, hay cosas que se notan y se muestran. Pues exacto, no vive solo. Yeah. Como si le digo a Nata, no, Nata, yo soy un tipo seguro. Si yo soy un tipo seguro, el hecho de decir que soy un tipo seguro ya no me hace tan seguro. Claro, monta una foto caminando por el centro por la noche. Tipo seguro. Claro, tipo la gente valiente. Más perecosa escribiendo el perfil de Tinder. Top número 4. Gracias, señor de los números. ¿Quién va a escribir aquí en vivo y en directo en Vibra en las mañanas? Yo. A ver, voy a escribir aquí. Yo no abrí este perfil de Tinder. ¿Entonces? Fue una amiga. Ella me obligó. ¿Qué? Estoy aquí por error. No creas que yo siempre soy así. No creas. Gracias, que señor, yo usted siempre no soy así. Pero usted lo está. Una prima me dijo que ya llevaba mucho tiempo solo que lo abriera. Pero no ponga eso ahí. No ponga hay, eso ahí. Hay mucha gente Maxi que pone lo está aconsejando. Nuevo en Tinder. Eso. El que es nuevo en Tinder, ¿se sabe que es nuevo en Tinder si no lo dice? ¿O eso no...? No, no, porque sabe? Es que como uno no ve... Ah, pero creo es que, por ejemplo, en Twitter sí dice, en Twitter sí sale cuando abrieron Twitter. No, creo que en Tinder, hasta donde yo lo usaba, también salía desde cuando estaba en salía Tinder. Salía era el número de conexiones. ¿Ah, sí? Entonces, yo no sé si ya sale, pero antes salía el número de conexiones, era como los likes que tenía. Entonces, uno veía a una mujer y decía, 8020 conexiones. Mira, pero, claro, por ejemplo, no. En Twitter, en el panel sí sale diciendo, se unió en abril de 2010, se unió en tal fecha. Uno busca ahí el usuario y dice cuándo se unió. Entonces, no sé si en Tinder, claro. Para que nos instruyan. No, dice pero compartir tan, perfil, bloquear, denunciar, intereses sobre mí. No me dice. Pero tan común está. en las primeras citas de Tinder hablar de que si hace mucho tiene Tinder. Es la pregunta como, ¿con cuántos has estado? Es políticamente incorrecta. ¿Hace mucho tenés Tinder? O sea, eso no se pregunta, Maxito. Claro, sí. Y la respuesta ficticia, así como decimos tres al número de parejas, decimos que somos nuevos en Tinder, que es la primera cita.
Y lo que sigue a veces es ver los Tinders y ver las fotos que le salen a uno. Mostrá los que te salen a vos. Mira. Ay, mira, un compañero de la U. Ah, sí, cuando empieza. Yo sí he escuchado personas que me dicen que se han encontrado harta gente en Tinder de la empresa. Sí, miren, ese match. Y casados. Mire, además que uno, como uno pone kilometraje alrededor. ¿Ah, sí? Tú puedes elegir los kilómetros alrededor que te sale la gente. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está? Ah, si claro. Pones, si pones cerca, pues... Estaría chévere hacerlo por nos chisme. Nos vamos a salir todos aquí. David, Nata, yo chisme. Una vez en la cabina de Vibra, pasó después el doctor Menditos... Y me dijo, ¿por qué no ponemos el rango a un kilómetro para que nos salgan todas las de Radiópolis? Nada bien. Pon el estar rango, en Tinder. Pon el rango a un kilómetro. ¿El que es lo mínimo? ¿Un kilómetro? ¿Qué es el mínimo? Espere, mire, porque es que no se maneja Tinder. Espere. Siga mirando, según su investigación, espere, Maxito, por favor. Lo que pasa es que en Bogotá, un kilómetro a la redonda, deben salir ocho. Número 3. Distancia máxima, entonces siga, pongamos... Maxito, siga. Sí, dos sí, sí. Kilómetros. Top número 3. Dos kilómetros, dijo Nata y voy. O sea, ya. Siga, Maxito. Ahí voy, David. La gente más... Más perecosa escribiendo el perfil de Tinder. Top número 3. El 3, sí. Me gustan los niños. Mamá forever. Los que ves en mi foto son mis 7 bebés. Y ahora estoy buscando el séptimo. Poblemos el mundo. ¿Quieres ser papá? Más barato por docena. Cheaper by a dozen. Uy, no. Oh. Ay, yo me bajo del bus. Mire, señor, aquí vino con los niños. Nata, si te sale un man con ese perfil, ¿tú qué? No. ¿Te bajas del bus? Yo me bajo del bus, sí. ¿Se baja? Sí. Yo creo que la noticia de los hijos también es para primera cita. Sí, es un, es un dato importante. Son datos y hay que darlos. A David le... Pero en la cita se habla, como... ¿Pero en la primera cita? Es que no sé, yo veía muchas mamás... y Tinder no sé si es para exponer los niños. Y salía ahí con los dos niños. No, pues yo, no digo la foto, Maxito, pero si es un dato importante, ¿no? Pero puede ser para la primera. Pues, por eso sí. O para David es descartante de una. No, pues no es descartante. Pues no, pero pues no es, nada, buena, sí. No es una opción, mejor dicho. Uy, es que hijos fue pucha. O sea, si salgo yo en una de esas fotos y pongo con mi hijo, ya paila. Pues si es para una costón, no. Pero si es para una relación, lo pienso mucho. ¿Sí? Sí, pero claro. Pues como estamos en Tinder. Pues. Estamos en Tinder, entonces. Desde que no me lleve el niño al motel, pues todo está bien. Es más, para un amigo le daba likes a unos comentarios que seguramente uno no. Por ejemplo, él me decía que si salían con los hijos... El resultado de esa noche iba a ser muy feliz. Digo, ¿en serio? ¿Solo por...? Y me dice, sí. Y era más feliz aún si en su cita tenían comentarios como creo en Cristo, virgen hasta... Voy a la iglesia. Por acá me había salido uno así de Dios. Creo en Cristo, sí, eso, matrimonio. Sí sale, espere, si ven. Espere que... ¿Qué hace Dios un hijo está de conmigo? Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios en Tinder? Es mi pregunta. Dios está conmigo, voy al culto. David R32 es CEO en una empresa. ¿Es CEO el discípulo? Hago el aseo. Sobre mí, honesto, sincero, emprendedor, creyente de Dios y muy humano que se preocupa por los demás. Miro Mateo el mundo 20, desde y... una perspectiva diferente, siempre agradeciendo todo lo que ocurre. Y el amigo me dijo que... Que conste eso, o sea, no soy yo, no eres tú, no estamos hablando, fue un chisme que oí, ya lo verificarán, es que si ponen eso, es más ardiente que, no sé cómo decirlo, David, ayúdeme. O sea, es lo inversamente proporcional a la calma celestial. Le han salido ya unas que, diablillas. Claro, sí, entiendo, sí. Que se ven religiosos, sí. Yo lo único que pondría en mi perfil... sería Romanos 13:08 y ahí ya. ¿Y esa qué dice? Ahí les dejo la tarea. Romanos 13:08 en mi perfil. Ay, Dios mío, rápido. A través de Vibra 104.9 FM, en vibra.com y en los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las mañanas. Ah,
Maxi, te no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Gracias, David. ¡Chóquela, David! ¡Chóquela, Max! ¡Chóquela! Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros en Vibra. Muchas gracias. El tema también de las canciones o esos grandes éxitos que has tenido en tu vida, está sin duda Fabricando Fantasías, que también tiene una historia muy bonita detrás. Y es, digo, muy bonita por lo que significa, ¿no? Porque uh-huh. muere tu hijo de cáncer. Y es como si la hubiera escrito para ti y como un ¿no? mensaje muy directo de él. No, tú sabes una cosa muy irónica, que he visto diferentes reportajes donde dicen la canción que Tito Nieves le ha escrito a su hijo. Y yo le escribí esa canción. Fue el maestro Jorge Luis Piloto y Raúl del Sol. Fueron dos compositores. ¿Qué pasa? La verdad que él no escribió esa canción por la muerte de mi hijo. Él tenía esa canción era una canción de amor. ¿Qué pasa? Cuando fallece mi hijo, me hace falta una canción de desahogo. Y yo tengo que entrar al estudio de grabación y yo no estoy buscando una canción así. Pero cuando me envía la canción el maestro, esa fue la primera canción que escuché, Fabricando Fantasía. Y fue como una respuesta también, siento yo, porque también, bueno, lo que había visto también me cruzó este maestro. Obviamente, pues, con esta depresión también tan fuerte. Uh-huh. Yo creo que también un poco como de ese faltando ese que le queda a uno como ese pedacito y faltando de pronto de que no pude estar con él más tiempo, uh-huh. de niño, oh. Como si pudiera retroceder el tiempo, haría cosas más diferentes por estar junto con él, porque igual se muere muy joven a los 24 años, uh-huh. Con esa zozobra, es como la contestación de tu hijo desde el cielo, como tranquilo, seguro. Todo va a estar bien. Oye, una cosa maravillosa, lo está diciendo palabra por palabra, porque te digo, eso es lo que yo siento y eso es el mensaje que yo recibo de mi hijo, esa paz y tranquilidad. Sé que cuando joven no pude estar por lo que sea, por los viajes, por el vacilón también, porque me dediqué mucho a la rumba y muchas veces fallaba como padre, pero le pedí perdón cuando estaba vivo, cuando estaba en la camilla le pedí perdón y me perdonó, es lo más importante. Pero esa canción hoy por hoy tiene más de 12 billones tocadas. Y es una canción también que le sirve de alivio a mucha gente. Hoy, hablando también de los jóvenes, su hijo que también siendo muy joven, en estas conferencias también que usted da, ahorita que me decía, cuando en esa época de joven también que usted vivió como todo, yo creo, que dice, me dediqué a la rumba, también estuve rodeado de droga, uh-huh. toqué fondo. Uh-huh. ¿Cuál es ese consejo de pronto también que le da a esos jóvenes que están de pronto pasando por situaciones hoy similares, en la que usted también fue víctima o de la que también sufrió por lo donde pasó, transitó uh-huh. y logró salir adelante? Yo creo que ya después de 32 años de estar limpio de todo el vicio, puedo aconsejar. Y le digo con el corazón en las manos que no hace falta la droga para vivir o disfrutar una fiesta. La rumba se le puede disfrutar, la música se puede disfrutar sin un trago, sin un cigarrillo, sin una pepa, sin un guaro. Déjese llevar por mí. Llevo 32 años maravilloso. He visto lo que no he visto en muchos años. Porque uno cree que se la está botando, se la está gozando cuando está borracho. Tú has visto de cerca una mujer borracha, vomitando. O uno con guayao, que quiere ese dolor de cabeza que uno se le quita. Ese dolor de estómago. Eso no es vida. Dese un chance, dese una oportunidad. Estos jóvenes que se están metiendo cuanta pepa hay, que no tiene sentido, se están destrozando la vida. Hay una droga nueva en la calle, fentamina creo que se llama, que se está comiendo la piel. La piel, que no hay vuelta atrás. Están perdiendo las piernas, la vida. Una locura. La juventud, ustedes son el futuro. Dese la oportunidad. Debe llevarse por mí. Maestro, ¿qué le pone a vibrar el corazón? Mi esposa es un regalo de Dios. Mi esposa, vivo sumamente enamorado de ella. Ella y yo somos tan compatibles y no entiendo. Yo le llevo 17 años a esa mujer. Es una cosa que no tengo explicación, no tengo la palabra correcta, pero es un regalo de Dios. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora en Vibra en las Mañanas. Y bueno, ya que está aquí, que sea usted, por favor, el DJ que programe la canción, para que sea usted quien le presente a los oyentes. Soy esta nueva colaboración del maestro Tito Nieves con Gilberto Santa Rosa. Pues aquí le presento mi nuevo sencillo con el maestro Gilberto Santa Rosa. Soy. Espero que lo disfrute aquí en Vibra. Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. Llegó el momento de seguir con los invitados que hoy ha traído el Instituto Milford para su investigación. ¡Qué chimba más! Gracias, gracias. Felices haciendo match.
hoy aquí haciendo en match. El estudio. Max, haciendo ¿cuántos match han hecho match hoy? ¿Cuántos match llevan, damas y caballeros? Dos. La gente más perecosa escribiendo el perfil de Tinder. Señor de los números, ¿cuál Top sigue? Número 2. El 2, a ver, caballero, pase por acá. Ok, soy americano. Estoy de viaje en el país de Colombia, Columbus. Ah, tengo a muchas de esas las mata. ¿Sí? Sí. ¿El acento? Sí, el extranjero. Hay muchos que dicen, muy extranjero. Because I am a gringo, no more. Continue. Sí, señor. Viajo por el mundo. En cada puerto dejo una enamorada. Ahí está. Siempre prometo green card y casa en Texas. ¿Casa cómo? Texas. Wow. Go with me to Texas. Oye, escríbeme. I'll make love to you every night, but here in Colombia. ¿Todas no las more noches? Yes. If maybe in 3 or 4 days, I will disappear from you. Oh, Anata la convencieron. Anata la convencieron. Claro. Y le están diciendo mentiras. Likes, este señor. ¿Será? Le están diciendo mentiras porque él no le interesa volverla a ver. No, pero él dijo que en 3-4 días pues ya se va. Por eso. Y si me va a gastar. Pero es para que se va a aterrizar. ¿Puedes hablar inglés? God damn it, man. Yes, of course. My horse. I just want to fuck with you. Okay. Esta es la gente más perecosa escribiendo al perfil de Tinder. Gringo, fuera. But you have to pay me. Extra. Oh, Nata. Cuidado, eso es para confusiones. It's a deal. El regalo de viajes en esta. No, pero eso lo entiendes tú, pero el gringo entiende otra cosa. I have a deal. Sí, señor, sí. El extra, ¿quién más va a escribir? Pasen, por favor, este gringo. A ver usted. Me gustan los... ¿Qué va? Yo solo quiero sexo. Sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo, sexo. Estoy... Sexo, solo estoy sexo. Este señor habla de frente. ¿Qué tal esa estrategia? ¿No está muy intenso? Dinos tú, Nata. Está bien que quiera, esté buscando solo diversión y noche de pasión, pero tiene que decirla 300 veces. Sexo. Mire, si funciona, like. Mire mis likes. Mire, like. I like it, move. It's a match. Oiga, funciona ser directo. Sí, vea, es que hay de todo tipo, pero funciona. Ok, mejor otro extra. ¡Otro extra! Mucho like. Extra. Increíble como hacen likes todos en este. A ver, es un likeero. Voy a escribir el mío. Soy emprendedora. Trabajo independiente. Escoge en el menú qué tipo de masaje quiere. Espalda. Nudos en el cuello. Uy, qué rico. Cuello completo. Increíble. A ver. Con final feliz. Ah, hoy con final feliz. Wow. Hoy por ser miércoles, descuento del 50%. Ah, no, pero ya estás en un plan de marketing. Ah, increíble. Un emprendimiento. Y ya entendí cuál es el emprendimiento. Match. ¿Max? ¿Max? Ya, arranquen los match. Cuando yo, qué bien por usted, señora, cuando yo estaba ahí, ¿sabe que había mucho David? Amway. Vendían Amway ahí. Sí, claro. Claro, aprovechaban. Sí, le decían, ¿estás gordo? Está la gente, y uno ahí, ay, que hasta acá me dicen que ahí estoy gordo. Su pirámide. No, eso. En fin, pero mejor otro extra. Otro extra. Extra. A este caballero, aproveche el último extra. La gente más perecosa escribiendo en vivo y en directo su perfil de Tinder. Pase, señor. Me voy a empezar a escribir. He tenido sexo 1000 veces, pero nunca hice el amor. Ay, qué ternura, Nata, escucha eso. Pero se nota que es mentirosis. ¿Sí? Sí. Además, ha tenido sexo 1000 veces. Y nunca, pero nunca ha hecho el amor. ¿Y o sea, 1000 veces? O sea, yo creo que no, ni entonces yo. Él está buscando con quién hacer el amor, no tener sexo. No soy promiscuo, no crea. Será nuestra primera vez. O sea, ha intentado 1000 veces hacer el amor. Ay, Dios. Será nuestra primera vez.
Ah, también es su primera vez. Vicente Fernández. Uy, no, qué también es su primera vez. Juntos. Creo que no convenció tanto. Ay, no. No, no convenció tanto. Pero tiene muchos likes. Muy teatral. Increíble. Debe ser por sus fotos. ¿Sí? Con botas texanas, sí. Ah, entonces sí convenció. Barba puntiaguda. Mírenlo haciendo match. Entonces sí convenció. Para macizarnos juntos. Hasta luego, caballero. Gracias, señor. Muchos likes, increíble. Funciona esa estrategia. La gente más perecosa escribiendo el perfil de Tinder. El último, por favor. Top número uno. El caballero se acerca, a ver. Soy fiel. Amante. Amable. Caballero. Qué bien, señor. ¿Qué más va a escribir? Te doy tu espacio y tu tiempo. Trato de ponerme en tu lugar y procuro que los momentos juntos estén llenos de armonía. Ay, estoy tan a tu lindo. Servicio lleno de comprensión. ¡Qué hermosura este señor! Este me gustó mucho. Pero mira, me hace falta un poquitico de picante, pero yo te digo que algo. Sí, mi amor. De picante, pregúntale pero no tiene si ni le gusta. Un like. Match. Pregúntale si le gusta el ají. No tiene ni un like. No, yo te doy soy like. Tierno. Yo quiero este hombre. ¿Ah, sí? Tierno, pero no tiene nada de likes. Soy pero, ¿por qué pero un momento, señor. Ponga algo picante, como dice Nata. Tengo 19 centímetros. Donde tu corazón no Nata. Late. ¡Ahora sí! Vibra. ¡Ahora sí! ¡Ay, tampoco! ¡Ahora sí! ¡Ay, pero!